Buenas tardes a todo el público presente. Mi nombre es Leonardo Montaño, actual director CEPRI y el Asociación CBSP. Estoy junto a Pamela Pillajo, asesora comercial de Capra. Le agradecemos por su presencia hoy día. El día de hoy vamos a presentarles una charla informativa sobre las residencias médicas en Estados Unidos. Así que Pamela, te cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Leonardo. Sí, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Ahí sí pueden observar ya mi pantalla. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Pamela Pillajo, soy asesora comercial de ISP. Nosotros somos de International Study Programs. Si aún no nos tienen en redes sociales, les invito a hacerlo. Igual tienen ahí el código QR, así que tienen su celular a mano para que lo puedan escanear. En Instagram estamos como Kaplan Medical-ISP y en Facebook pueden unirse igual a nuestro grupo que es USMLE Club, Ecuador, Perú y Bolivia. Nosotros somos los representantes oficiales en estos tres países y es por eso que nuestros servicios son totalmente gratuitos cuando nosotros ayudamos a los estudiantes en sus planes de estudio. Entonces, bueno. Como les comentaba, nosotros como ISP tenemos 22 años ya de experiencia. Hemos ayudado a más de 500 médicos a que puedan realizar su sueño de ir a hacer una residencia en los Estados Unidos. Obviamente, por ser los representantes en estos países, nosotros les facilitamos con el idioma, que podamos estar en español todo el tiempo. Quizás puede ser un poco abrumadora la cantidad de información que hay al inicio. Entonces, para que se sientan respaldados en ese momento, igual en su país, saben que si es que algo pasa, nosotros siempre vamos a estar al pendiente de ustedes. Si es que ustedes desean una asesoría con nosotros para poder ayudarles de forma más personalizada, es lo que nosotros hacemos. Hacemos un plan de estudio, una línea de tiempo, para que ustedes vean qué tiempo les va a tomar llegar a hacer su residencia. Igual con todo el proceso de aplicación, desde el momento en que se inicia hasta que ustedes ya estén empezando sus programas e igualmente con los trámites de visado de principio a fin. También, como les decía en redes sociales, si es que nos siguen, estamos siempre publicando descuentos y promociones. Igualmente, si es que hay eventos, por ejemplo, con profesores de Kaplan, muy pronto habrá una en esta semana e incluso también el 7 de septiembre va a haber otra charla de cómo hacer rotaciones en el extranjero, en Estados Unidos precisamente. También otra ventaja de hacer con nosotros es que ustedes van a necesitar un examen de inglés para poder entrar a Kaplan, pero nosotros les facilitamos con esto, es completamente gratuito para que lo puedan realizar y que sea parte de su paquete de aplicación. Igualmente, si es que quizás sienten que necesitan mejorar un poquito su inglés, también tenemos estos paquetes en el que, como el centro de Kaplan queda en Nueva York, nosotros igualmente trabajamos con una escuela que se llama ESSE. Entonces, si es que, por ejemplo, necesitan 4 o 6 meses, quizás un poco más, quizás un poco menos, nosotros siempre vamos a estar al pendiente y lo que se hace es con un documento para poder ir a los Estados Unidos. Solamente se hace la transferencia desde la escuela para Kaplan. Entonces, ese proceso también se facilita mucho y los médicos ya no tienen la necesidad de regresar a su país para poder seguir luego con el programa de Kaplan. Y en el caso de que tampoco quieran hacer en presencial el idioma, igual tenemos cursos de inglés en que les asesoramos con todo, con el precio, cotizaciones, para que ustedes puedan hacer y todos estos servicios que acabo de mencionar son 100% gratuitos. Así que igual aquí les dejo mis datos, si es que ustedes quieren agendar una asesoría, estar enterados de todo, al final igual les voy a dejar, pero si es que quieren anotarlos, quizás hacer una captura de pantalla, estos son nuestros datos de ISP. Bueno, entonces, la forma en la que más o menos se va a llevar esta presentación es más o menos de los beneficios que tendrían hacer una residencia en los Estados Unidos, qué proceso tienen que tomar, cuál es más o menos la línea del tiempo, cuáles son los tips que nosotros les damos, un poco de estadísticas para poder
entender más o menos cuál es el proceso que deben tomar para poder realizar su residencia. Igualmente, y finalmente, cómo Kaplan les va a ayudar a que ustedes puedan hacer esto. Entonces, les voy a explicar más o menos cuál es el camino que ustedes deben seguir para poder hacer su residencia en los Estados Unidos. Para empezar, los beneficios es que nosotros decimos que es un camino relativamente corto. Esto es porque más o menos les va a tomar de 3 a 5 años en ustedes poder hacer la especialización. Y más que nada es que en el momento en el que ustedes ya inician, este trabajo va a ser totalmente práctico. Entonces, este es otro beneficio, aparte de que van a poder tener oportunidad de hacer investigaciones y todo durante este tiempo. Otro beneficio es que todos los candidatos entran dentro del mismo pool. Lo que significa esto es que tanto los médicos nacionales graduados en Estados Unidos como los internacionales participan de igual a igual. Realmente la única diferencia va a ser los puntajes que ustedes tengan en los exámenes que preparan Kaplan en los USMLE. Otro beneficio es que hemos visto en los últimos años un déficit de médicos en los Estados Unidos y es por eso que todos los años los hospitales en este país piden fuerza médica internacional para que vayan a trabajar con ellos. Y por otro lado, una vez ustedes ya empiezan a hacer su especialización, van a percibir más o menos un salario de 4.000 a 5.000 dólares. Y en el caso de que ustedes decidan quedarse en los Estados Unidos para ejercer su profesión de medicina, tendría más o menos un salario entre los 200.000 a los 500.000 dólares anuales. Como pueden ver ustedes en la tabla, eso obviamente va a depender de la especialización que ustedes ejerzan, pero eso es más o menos un promedio que ustedes van a poder percibir al año. Claro que otro camino es que una vez que ustedes acaben su especialización, ya puedan regresar a su país, a Ecuador, a Perú o Bolivia, ustedes van a poder regresar y ejercer también. Esos son dos caminos que ustedes pueden tomar tranquilamente. Bueno, aquí tenemos unos términos que van a escuchar más o menos bastante seguido durante la presentación, entonces es importante tenerlos claro. En primer lugar, tenemos los USMLE, que son los United States Medical License and Examination, que básicamente son los exámenes para los que ustedes se van a preparar para poder hacer su especialización y más que nada para poder homologar su título en los Estados Unidos. Luego tenemos el ECFMG, que es el Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Entonces, esta es la entidad que va a ustedes homologarles el título, básicamente quien les va a hacer médicos en los Estados Unidos. Luego tenemos el ERAS, que es el Electronic Residency Application Service. Esto ustedes lo pueden tomar más o menos como una bolsa de trabajo, porque va a ser la herramienta en donde van a poder visualizar todas las especializaciones que hay disponibles en los hospitales de los Estados Unidos. Y también va a ser aquí en donde van a organizar digitalmente todos sus documentos para aplicar a estos hospitales. Luego tenemos el NRMP, que es el National Resident Matching Program, que como dice su nombre, es el programa en que los médicos y los hospitales van a ponerse en un orden de preferencia para ver si es que se consiguió una plaza, que es el match. Este último término, que es el día, ocurre más o menos a mediados de marzo, una vez al año, es el día en que los médicos descubren si es que lograron o no entrar en un puesto en un hospital de los Estados Unidos. Bueno, esta imagen que ustedes ven aquí es más o menos el camino que van a seguir para poder hacer su residencia. Entonces, en primer lugar, deben tener su título de medicina. En segundo paso, ya se pueden preparar para los exámenes de los USMLE. Más adelante ya les voy a explicar con detalle cada uno, pero más o menos para que tengan una idea, el primer examen, que es el Step 1, va a tomarles más o menos un año de preparación. Luego el Step 2 CK va a tomar más o menos de 3 a 9 meses para prepararse. Luego tenemos el OET. Este es un examen como es como un TOEFL, pero para médicos. Este va a tomar más o menos de 1 o 2 meses de preparación. Y luego tenemos el Step 3, que es, este pueden haber dos caminos. El primero es que lo pueden tomar durante, conjunto con los otros exámenes, es decir, durante, igualmente cuando tomen el Step 1, el TOEFL y el OET. O la otra opción es que ustedes la hagan durante su primer año de residencia. Entonces, para que quede un poquito más claro, les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos exámenes.
Entonces, el Step One, el que les va a tomar más o menos un año en prepararse, es el examen de ciencias básicas. Entonces, ustedes van a tener materias como anatomía, microbiología, inmunología, patología, farmacología. Este es un examen de 8 horas que tiene 7 bloques de más o menos 280 preguntas. Igual hubo una nueva actualización. Entonces, había antes un puntaje para poder pasar. Pero después de este año, en enero de 2022, ya no va a ser con un puntaje numérico, sino que solamente va a ser pass or fail. Entonces, el segundo examen, que es el TCK, va a tomar mucho más relevancia porque aquí sí los hospitales van a poder saber cuál es el puntaje que ustedes están obteniendo. Entonces, este segundo examen es el de conocimiento clínico y son los últimos 3 años de su carrera de medicina. Entonces, en este caso, ustedes van a tener materias como medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología, psiquiatría. Este, en cambio, es un examen de 9 horas que tiene 8 bloques de más o menos 318 preguntas. Este sí tiene un score de 209, pero nosotros siempre les decimos a los médicos que deberían apuntar más o menos a un 230 para que sea un perfil competitivo en referencia a los demás. Luego, el último examen que les contaba que es obligatorio para poder aplicar a los hospitales es el OET. Este es el Occupational English Test. Entonces, lo que en este consiste es que les van a tomar las 4 habilidades que les tomarían en un TOEFL. Entonces, leer, escribir, escuchar y entender. Pero la diferencia es que cuando en el TOEFL, si es que ustedes han tomado, saben que, por ejemplo, si es que están en la parte de lectura, van a elegir un tema que puede ser de cualquier tópico. Pero en cambio, en su caso, van a leer ustedes una ficha clínica. Igualmente, en la parte de escribir, no va a ser una conversación cualquiera, sino van a escuchar a un paciente. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes manejen terminología médica. Pero la verdad es que muchos médicos ya no se preocupan ni nada parecido en este examen, porque como en el Step 1 y en el 2CK ustedes ya estuvieron manejando terminología médica todo el tiempo, pues realmente no es ningún problema que les tomen esto porque han estado ya durante un año en estos temas. Y el último, que es el Step 3, que era el que les contaba que tenían las dos opciones, son las mismas materias que ustedes tenían en el TCK. Es por eso que algunos médicos optan por darlo junto a los otros exámenes porque quizás tienen la materia un poco fresca todavía. Pero también la otra opción es hacerla durante su primer año de la residencia. Entonces, este en cambio es un examen de 2 días, es del cuidado del paciente y van a tener preguntas de opción múltiple. En el caso que ustedes le den durante su primer año de residencia, en este caso lo que va a pasar es que igualmente les van a dar más o menos de 3 a 5 meses en el hospital para prepararse, ustedes lo dan, sacan el puntaje y luego ya el hospital puede cerrar su expediente, que es básicamente el objetivo que ellos tienen. Como les contaba, recientemente ha habido algunos cambios en los USMLE. Entonces, el Step 1, les decía, ahora es Pass or Fail, entonces va a tomar mucha más importancia el TCK. Igualmente, tienen que saber ustedes que los exámenes, ustedes hasta la última actualización, ustedes lo podían hacer hasta 6 veces, repetirlo, pero ahora lo redujeron a 4. Claro que deben tomar en cuenta que este es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, ustedes pueden repetir un examen si no lo hicieron, por otro lado, los hospitales van a ver que ustedes repitieron tal vez 2 o 3 veces el examen, lo cual no va a ser algo mucho a su favor. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y antes había un examen, quizás algunos de ustedes sepan, es que era el 2CS, este era el examen de Clinical Skills. Pero después de la pandemia, este está suspendido por el momento, no se sabe hasta cuándo, quizás vuelva, pero igual este era en cambio un examen que lo que hacían los médicos era tener encuentros con pacientes que eran actores. Entonces les daban un diagnóstico, les contaban qué decían y ustedes tenían que hacer el diagnóstico de los pacientes y después les evaluaban qué tan bien hicieron en este examen. Pero como les digo, por ahora está suspendido. Pero era antes uno de los exámenes de que había en los USMLE. Entonces, obviamente este tipo de cambios tiene consecuencias, tiene efectos para los médicos. Como les decía, va a ser más importante los otros exámenes, incluyendo el Step 3,
el número de intentos que hagan los exámenes. También, como ustedes van a hacer todo un paquete de aplicación, que ya les voy a contar en un momento, entonces eso también va a tomar más importancia porque deben saber qué notas, qué desempeño académico ustedes tuvieron durante la universidad. También, si es que ustedes han tenido experiencia clínica tanto en sus países como en el extranjero, también las cartas de recomendación van a ser más importantes y también los años de graduación que han pasado desde que decidieron aplicar a los USMLE. Esto es porque la verdad es que la mayoría de médicos lo hacen inmediatamente después de acabar su residencia, perdón, después de acabar el internado. La mayoría de médicos ya empieza a prepararse, pero hay otros que no. Y la verdad es que este es un poquito un tema no tan específico, porque si bien es cierto, los años de graduación van a ser un factor que importe para la decisión de los hospitales, no es un factor determinante. E incluso nosotros hemos tenido médicos que hemos enviado con 10 años de graduación y aún así han logrado hacer match en los hospitales. Entonces, no es un factor determinante, como les decía. Entonces, bueno, hace un momento que vimos el cuadro de los pasos que tenían a seguir, les contaba que los exámenes que sí son necesarios tomar son el Step 1, el 2CK y el OVT. Una vez que ustedes ya hayan revisado esos exámenes, este es el paso siguiente. Entonces, ustedes van a tener un diploma más o menos como el que ven aquí a la derecha. Este es otorgado por el ECFMG, es básicamente lo que les va a convertir en médicos en los Estados Unidos. Para obtener esto, deben subir estos documentos en esta plataforma. Estos documentos son su título de medicina y las notas que obtuvieron durante su carrera, más las notas que obtuvieron en los exámenes, en los tres exámenes, en los USMLE, y ustedes ya van a tener un certificado así. Después, una vez que esto pase, el siguiente paso es ya aplicar a los hospitales. Va a pasar más o menos en una línea del tiempo como la que pueden ver aquí. Entonces, en junio, ustedes ya habrán tenido en ese entonces una cuenta en el ECFMG porque es ahí donde homologaron su título. Y el paso siguiente es descargar un dígito alfanumérico, que va a ser una cuenta de acceso en el ERAS. Como les comenté al principio, este es este sistema de bolsa de trabajo en donde ustedes van a organizar sus documentos digitales. Estos documentos lo van a subir más o menos alrededor de agosto y son los siguientes. Entonces, ustedes van a subir nuevamente las notas de los USMLE más el OVT, una carta de recomendación, perdón, una carta de presentación, la cual va a ser muy, muy importante que sea llamativa, en donde ustedes van a tener que especificar su trayectoria como médicos. Y esto es importante porque va a ser el primer contacto que los hospitales realmente tengan con ustedes. Entonces deben saber escribirla, cómo llamar la atención, quizás poner sus hobbies, si es que hicieron voluntariados, y lo mismo en su hoja de vida, que va a tener que estar escrita de cierta forma para que sea llamativa para los hospitales, quizás incluir sus hobbies, sus pasatiempos. Si es que han tenido certificaciones, si es que han hecho investigaciones, si tienen publicaciones, todo esto va a ser muy importante ponerlo aquí, al igualmente que si es que tienen certificaciones, tienen que subirlas aquí. Una fotografía, cartas de recomendación y ya para ese entonces debes saber la lista de programas a las que ustedes quieren aplicar. Las cartas de recomendación me voy a detener un momento aquí porque van a ser importantes. Entonces, el sistema del ERAS acepta hasta cuatro cartas de recomendación. Nosotros sabemos que puede ser un poco difícil obtener este número de cartas. Entonces, si es que ustedes tienen una carta de recomendación de su país, ya sea de Ecuador, Perú, de Bolivia, va a estar muy bien, además de una carta de los Estados Unidos, que eso significa que ustedes ya tienen un poco de experiencia clínica en este país. Entonces, hay dos opciones que ustedes pueden tomar. La primera es el método tradicional, que con esto me refiero a cómo aplicar a un trabajo como lo haría cualquier persona. Es decir, hacen su investigación, tienen su CV, lo envían al Departamento de Recursos Humanos o probablemente tienen algún amigo que ya hizo una rotación en un hospital y les cuenta cómo va y quizás les puede ayudar a entrar en un hospital también para hacer la rotación. Esa es una opción y también la otra es que hay una plataforma que se llama AMO, AMO Opportunities también, se la conoce así,
que ustedes la pueden considerar como una especie de Amazon o Mercado Libre, porque básicamente van a ver todas las rotaciones que hay disponibles en los Estados Unidos y luego ustedes van a como poder adquirir este servicio. Pueden ser como hasta mínimo de 2 a 4 semanas que ustedes pueden hacer una rotación en la especialidad y en el hospital que ustedes quieran. Claro que esto es pagado, es por eso que les decía que lo consideren como una plataforma como Amazon, porque ustedes pagan por esto, pero ustedes van a tener garantizado tanto la rotación como una carta de recomendación al final. Y obviamente esta empresa sabe cómo deben escribir las cartas, cómo representar al médico que está haciendo la solicitud, pues para que sea un perfil competitivo también. Igual les cuento que esta empresa junto a nosotros vamos a tener un webinar el día 7 de septiembre, perdón, el 9 de septiembre a las 7 de la noche, para que ustedes estén atentos igualmente, donde van a explicar todo acerca de las rotaciones en los Estados Unidos. E incluso también van a hablar sobre las rotaciones virtuales, que yo sé que puede sonar un poquito extraño, pero a partir de la pandemia todas las industrias se tuvieron que adaptar, e incluso ellos también hicieron rotaciones virtuales y lo que se llaman observership. Entonces, ahora también hay esta opción y también ustedes así tendrían una carta de recomendación. Entonces, una vez que ya subieron todos sus documentos en esta plataforma, el siguiente paso ya es empezar a aplicar. Es importante tomar en cuenta que nosotros les decimos a los médicos que deben hacer más o menos aplicaciones a 100 a 180 hospitales para tener más o menos unas 5 a 7 entrevistas. Aplicar a los hospitales tiene un valor más o menos de 20 a $40, entonces va a ser una inversión de más o menos 1.500 a $2.000 del aplicar a los 100 a 180 hospitales. Esto ya queda a elección del médico, obviamente, pero esta es una sugerencia que nosotros y Kaplan las hacemos a los médicos para que tengan garantizado una entrevista. Y esto también es porque se necesitan pasar una serie de filtros para poder obtener una entrevista, los cuales son los siguientes. Entonces, el primer filtro van a ser los puntajes que ustedes tuvieron en el Step 1, en el 2CK, en el OET y en el caso de que ustedes hayan hecho el Step 3 también. Aparte de sus notas, también el número de intentos que ustedes hayan hecho del examen. Entonces, es por eso que les decía que es un arma de doble filo, porque es el primer filtro que los hospitales toman en cuenta para que ustedes puedan hacer la residencia. Entonces, una vez que ustedes ya pasaron, que cumplen con los requisitos, con los objetivos del hospital, van a pasar al segundo filtro. Este segundo filtro es el paquete de aplicación. Entonces, este paquete de aplicación son básicamente todos los documentos que yo les mencioné anteriormente. Una carta de presentación llamativa, una hoja de vida con cosas que les hace destacar de otros médicos, como los voluntariados, si es que tienen investigaciones y este tipo de cosas. Luego, una vez que ellos ya revisan los puntajes de los USMLE más del paquete de aplicación, finalmente llegan al tercer filtro, que sí son las entrevistas. Estos también van a ser muy importantes porque en el momento que ustedes ya estén en contacto con esa persona, pues esa persona va a hacer un reporte y si es que cumplieron con todas las expectativas, van a seguir al siguiente filtro. Entonces, en las entrevistas, ustedes también tienen que llamar mucho la atención a la persona, tienen que saber cómo desenvolverse, tienen que generar mucha empatía, química, quizás contar historias, anécdotas, su trayectoria como médico y todo esto. Y la ventaja de Kaplan es que también les prepara para este tipo de eventualidades. Entonces es más o menos una enseñanza integral porque no solamente se van a encargar de que pasen el primer filtro, de tener un buen puntaje, sino que también lo que van a hacer es que ustedes puedan desenvolverse bien. Ellos obviamente saben cómo deben hacerlo, entonces tienen talleres de perfil profesional donde les van a explicar cómo escribir un CV, para que esté bien hecho, cómo desenvolverse, qué decir, qué no decir. Entonces, una vez que ustedes ya hayan pasado ese filtro de las entrevistas, finalmente pasamos al último, que es el ranqueo. Lo que nosotros llamamos el ranqueo, que corre más o menos en febrero, es cuando tanto los médicos como los hospitales hacen esta lista en orden de preferencia.
Entonces, si es que ustedes hicieron entrevista a 5 hospitales, por ejemplo, ustedes tienen que enumerar la que más les gustó hasta la que menos les gustó, en el que más quisieran estar, en orden, y el hospital va a hacer lo mismo con todas las personas que entrevistaron. Entonces, en este mes ocurre en el NNMP ese cruce de información para que finalmente a mediados de marzo ocurra el match. Entonces, cuando ya están en el match, van a recibir más o menos una carta como la que, o un correo como los que ven aquí a la izquierda. Esto ocurre más o menos en la mitad de la semana, donde les dicen que sí, que felicitaciones, ustedes ya tienen una plaza en un hospital. Hasta el momento es toda la información que ustedes van a saber, pero después, una vez que ustedes ya al final de la semana van a recibir una carta como la que ven a la derecha, donde finalmente ya van a saber en qué hospital, en qué programa y en qué ciudad es que hicieron el match. Es importante considerar aquí que igual en Kaplan, y lo que nosotros les decimos también, es que tiene que ser, cuando ustedes dan sus aplicaciones, tienen que ser diversificadas. Y esto es porque hay diferentes tipos de hospitales en los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar están los comunitarios, que son en los que hay un poco más de trabajo y como el trabajo práctico es mayor que la enseñanza en sí. Luego los afiliados a universidades, que son los que más hay en los Estados Unidos, en donde la enseñanza es un poco mejor y también hay el trabajo práctico. Y por último, los hospitales universitarios, que la verdad es las que a los médicos les gusta más porque hay mucho más enseñanza. Entonces hay muchos más docentes por residente y también tienen más oportunidades de investigación y de aprender. Entonces estos son los favoritos, pero es importante que tengan un paquete de aplicación diverso para que igualmente puedan tener diferentes tipos de entrevistas. Es importante que ustedes sepan, como saben, es un programa súper competitivo. Entonces, de hecho, las cifras son bastante positivas para ustedes como médicos internacionales. Esto es porque si ustedes se fijan en el cuadro que hay a la derecha, este último año 4.356 médicos hicieron match en los hospitales. Cuando nosotros vemos las siglas IMG, quiere decir International Medical Graduate, entonces esta cifra representa más o menos el 54% de aceptación. Entonces, como pueden ver, es más de la mitad. Y más que nada, la tendencia sigue subiendo. Entonces, cada año hay más y más médicos internacionales que están entrando en las plazas en Estados Unidos. Incluso ahorita los médicos internacionales representan el 27% de la fuerza médica. Y también, de hecho, recientemente se pasó una ley en los Estados Unidos donde se van a abrir 1.000 plazas más de las que ya hay en el cuidado clínico. Y de hecho, este es el aumento más grande que se ha hecho en los últimos 25 años. Entonces, la verdad es que estas son cifras que son muy, muy positivas para ustedes como médicos que quieren ir a los Estados Unidos. Como pueden ver aquí, ya les decía, fue más o menos del 54, casi el 55% de los médicos que aplicaron que eran internacionales. Y incluso en el 2020, aunque el número era menor, el porcentaje incluso aumentó. Entonces, en el 2020 fueron 61% de médicos que lograron hacer match en el hospital. Entonces, espero que estas cifras igual a ustedes les motiven mucho a aplicar al programa. Y ahora sí les voy a explicar, como les he dicho muchas veces, lo importante que son estos puntajes para poder obtener la residencia en los Estados Unidos. Entonces ahora les voy a contar cómo pueden hacerlo. Entonces, Kaplan Medical es lo que nosotros recomendamos y bueno, no solamente nosotros, sino que de hecho 3 de cada 4 médicos se ha preparado o se prepara para poder rendir los exámenes de los USMLE. Y esto es porque ya llevan más de 40 años en esta área y además de ser los pioneros en este programa. Además de eso, tienen otras ventajas, que es justamente la red de médicos que tienen, la facultad de médicos, porque casi todos, por no decir todos los profesores, todos los docentes, tienen fueron médicos previamente, pero ahora se dedican a la docencia, son obviamente expertos en el área, y muchos de ellos también son médicos internacionales que pasaron por todo el proceso, que hicieron match y que ahora se dedican a la docencia.
Entonces, obviamente saben todo el proceso que ustedes están pasando y qué es lo mejor que pueden hacer para ustedes lograr el match. Otro punto positivo es que siempre todo el material que ustedes van a obtener de Kaplan va a ser la última actualización que tengan. Entonces, siempre van a tener la última edición y si es que hay cambios en los UCMLE, como por ejemplo lo que les contaba previamente, que ya se suspendió el 2CS, bueno, entonces en ese caso, ellos se van a encargar de prepararles para los nuevos exámenes, para cada cambio. Entonces, cada año se están actualizando y ustedes siempre van a tener esto a la mano. Y la última es que hay opciones de estudio para todo tipo de personas, para las personas que quieren ir a hacer en los Estados Unidos la preparación, para las personas que prefieren estudiar en línea, incluso más por todo lo que pasó con la pandemia. Entonces, son muy flexibles con eso y más que nada tienen la experiencia de cómo hacerlo para que ustedes puedan rendir bien los exámenes. Entonces, el tipo de programas que ofrece Kaplan, como les contaba, son tres. Entonces, el primero es en persona, este programa es de Nueva York, la segunda es en línea y el último se llama On Demand, en donde no hay clases en vivo, pero ustedes tienen disponible todo el material que tiene Kaplan, que ya les voy a explicar cuál es. Entonces, la manera en la que independientemente cómo la modalidad que ustedes elijan se va a dividir en tres etapas. Entonces, la primera etapa es de autoestudio. Entonces, del momento que ustedes ya empiezan a prepararse, la recomendación es que sean más o menos de 5 meses que ustedes se preparen con todo el material que tienen disponible. Entonces, van a estudiar, van a repasar y al inicio, con la modalidad en persona y en línea, ustedes van a tener un medical advisor. Entonces, esta persona va a estar con ustedes de principio a fin, ayudándoles. De hecho, el primer día, ustedes van a hacer un examen de diagnóstico en donde van a ver cómo está su nivel académico y a partir de eso, su medical advisor va a hacer para ustedes un cronograma personalizado. Entonces, va a dividir en este tiempo qué es lo que ustedes deben quizás estudiar un poquito más, en qué es lo que ya están bien. Qué es lo que quizás deben tener menos tiempo para reforzar el material, para que ustedes puedan avanzar y al momento en el que llegue la segunda fase, que son 14 meses, son, perdón, 14 semanas, que son 4 meses de clases en vivo. Entonces, en estas clases, lo que realmente van a hacer los profesores, los doctores, es responder preguntas puntuales. Porque, claro, ellos asumen y que ustedes durante toda la etapa de estudio previo, pues se prepararon y vienen justamente como para discutir cosas muy puntuales. Pero también aquí el otro aspecto positivo es que ustedes van a tener aquí, solamente en el de persona, estos talleres profesionales, pero en los dos siempre van a tener tips que les van a dar. Entonces, en este caso es para que ustedes sepan interpretar bien las preguntas que tienen los exámenes, que no se quedan en detalles irrelevantes, para que les tome 90 segundos o menos responder una pregunta para que puedan terminar todo el examen sin ningún problema. Entonces les van a dar todo este tipo de tips para que se sientan bien, para que puedan desarrollar bien su examen. Y luego después de esas 14 semanas, llega la última etapa, que es la de los bancos de preguntas. Entonces ustedes van a tener todos estos bancos de preguntas para practicar y practicar con preguntas que van a ser muy similares a los de los exámenes. Entonces, lo bueno de esto es que ustedes tienen el banco de preguntas que les da Kaplan, que es el QBank, para poder practicar durante estos 3 a 4 meses y que luego llegue el momento en el que ustedes estén listos y puedan aplicar a poder dar el examen. Entonces, esas son las dos modalidades y luego el último que es el... Ay, me parece que tengo aquí. Entonces, como les contaba, sí, en persona también esta modalidad es que, y la verdad es que la mayoría de médicos lo eligen, y esto es por la inversión que existe, también por el networking que ustedes pueden hacer, porque, como les dije, los profesores son médicos, tienen contactos, entonces incluso hemos tenido estudiantes que se han desempeñado tan bien, que han tenido tan buen desempeño durante las clases, que luego los médicos ponen una buena palabra en los hospitales. Entonces, ese también ya es un aspecto a favor de ustedes, porque ya tienen como que una referencia y quizás van a tomar en cuenta mucho más
sus carpetas por el desempeño que tuvieron. Igualmente, como les contaba, hay estos workshops para las carreras, de cómo desenvolverse, cómo escribir bien su hoja de vida, cómo está la alerta, cómo puede ser muy difícil, yo sé, su carrera, entonces cómo estar en una paz mental también, por decirlo así, para que ustedes puedan actuar rápido, puedan hacer las cosas que tienen que hacer. Y no solamente también es las conexiones que ustedes hacen con los profesores, sino también con los estudiantes, e incluso con alumni, puede ser personas que ya están acabando su residencia, y ustedes pueden hacer estos contactos y decir, tal vez, ¿sabes qué? Esta persona puede que sea un buen reemplazo en este hospital, y también estar un paso más adelante para poder lograr hacer la residencia. Les contaba que en Nueva York es en donde está el centro de Kaplan, y la verdad es que este es un aspecto igualmente positivo para ustedes como médicos internacionales, porque es una de las ciudades más amigables con los médicos que no son de los Estados Unidos. Se los llama IMG Friendly Hospital. Entonces, como pueden ver, la verdad es que la diferencia sí es bastante grande comparado a otras ciudades, es más del doble. Entonces, esto también es un aspecto positivo, porque una vez que ustedes estén en el centro, pues van a poder sumergirse en todos los hospitales, van a poder ir en persona, quizás entregar su CV, seguir llenando y agrandando esta red de contactos, que pues al final es muy importante. Luego, también en el centro, es importante comentarles que todas las instalaciones están súper bien adaptadas para que ustedes pasen la mayor parte del tiempo ahí. Ustedes se van con una visa de estudiante, con una visa F1, en la cual ustedes deben cumplir más o menos 22 horas para estar en el centro, pero una vez que ustedes cumplen esas 22 horas, ya pueden estudiar en casa de amigos, en cafeterías, como ustedes quieran, y justamente esa es otra de las opciones por las que las personas eligen en persona, porque quizás estando con personas que tienen sus mismos objetivos, que es hacer la residencia en los Estados Unidos, y también obtener buenos puntajes en los USMLE, pues hay bastante más motivación de poder hacer y quizás menos distracciones que las que probablemente tendrían en casa. Entonces, el centro de Kaplan tiene un auditorio en donde se dan las clases en vivo, estas 14 semanas que les contaba, que tiene 227 asientos normalmente, pero por el tema de la pandemia están solamente hasta 180 personas. Entonces, también por eso las personas tratan de aplicar, por lo que está un poquito reducido este número. Igualmente, tal vez si es que ustedes un día no quieren llevar su computadora, pues ahí tienen laboratorios de computación para que ustedes puedan estudiar tranquilamente, al igual que todos los libros físicos y digitales los van a tener disponibles ahí. Obviamente la red de internet, y por otro lado, otro aspecto positivo es que tiene una muy buena ubicación, que queda apenas a unas cuadras de Central Park y también de Times Square, por ese lado, y la verdad es que moverse por el metro, la movilización es muy, muy sencilla, es muy central, entonces esa es otra de las cualidades del centro de Kaplan en Nueva York. Por otro lado, en línea, lo que les comentaba es que igual el autoestudio va a ser por su parte, pero estas 14 semanas que ustedes van a tener de clases en vivo en línea van a ser realmente importantes, que ustedes estén al 100%, porque estas clases por lo general son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, entonces tienen que estar comprometidos, porque la verdad es que estas clases no se graban, entonces puede ser que pierdan bastante información, pero aspectos positivos de esto es que ustedes tienen un chat privado y un chat como con todos los alumnos, entonces va a haber como una persona, lo que nosotros llamamos un asistente de cátedra, como el asistente del médico, en el que siempre ustedes pueden escribir directamente cualquier duda que tengan, y pues esta persona les va a responder enseguida para que no se queden con ninguna duda durante la clase tampoco. Y también hay una comunidad de Facebook a la que ustedes pueden aplicar, donde están todas las personas que han hecho en línea o que están actualmente en línea, donde ustedes pueden interactuar con ellos e igualmente tal vez tips de cómo hacer los exámenes. Igual va a haber personas que ya hicieron, entonces pueden tener toda esta red de contactos igualmente, que es muy importante. Y por último, el último
La última modalidad que les contaba, que es el on demand, que son básicamente para personas que quieren prepararse totalmente todavía con todo el material, pero quizás se les complica un poco por tema de trabajo, por tema de tiempo. Entonces, no tienen las clases en vivo, pero tienen todo el material. E incluso nosotros lo que podemos hacer es organizar una reunión con un medical advisor para que les ayude un poco y les guíe para que puedan estudiar igualmente durante con la plataforma, que pueden elegir de 4, 7 y 12 meses para tenerla activada y poder prepararse. Entonces, independientemente de la modalidad que ustedes elijan, siempre van a tener estos recursos que pueden ver aquí. Entonces son libros físicos y digitales, más de 200 horas de videos pregrabados con diferentes temas, con los profesores explicando áreas en las que ellos son expertos para que ustedes puedan estar listos para el momento de las clases en vivo, que ustedes vean más o menos cómo es. Igualmente lo que les contaba del examen de diagnóstico, entonces el primer día ustedes siempre van a tener que rendir este examen, pero solamente es con la finalidad de que su medical advisor pueda hacerles este cronograma personalizado y que estén preparados para rendir el examen. Igualmente, durante su preparación, ustedes van a tener exámenes de evaluación para ver cómo están progresando, si es que tal vez necesitan refuerzo en ciertas áreas, si es que ciertas áreas ya están cubiertas y están listos como en ese tema o este tipo de cosas para que ustedes se sientan igualmente bien con el estudio que han hecho. Y por último, van a tener igualmente exámenes de simulación. Entonces, estos exámenes van a ser como tal cual como el Step 1, el 2CK, el Step 3, porque el OET no lo prepara Kaplan. Me parece que sí les comenté, pero si no lo repito, no lo prepara por lo que es el examen de inglés, pero de ahí los otros tres sí los prepara Kaplan. Entonces van a tener estos exámenes de simulación en los que justamente es para que no solo medir si es que ustedes ya están listos en el nivel académico, pero sino también para que ustedes sepan cómo se están sintiendo anímicamente. Entonces probablemente si es que les está dando hambre, si es que les está dando sueño, si es que se están poniendo nerviosos, entonces para saber cómo se están sintiendo y que al momento al que llegue el examen, pues ustedes ya se sientan preparados y confiados de que van a rendir bien. Y el último es el QBank, que les contaba, es el banco de preguntas que ofrece Kaplan. También hay otro que los médicos recomiendan mucho, que se llama UWorld, que lo puedan adquirir igualmente para prepararse, porque los médicos dicen que ambos hacen un muy buen conjunto de banco de preguntas para los exámenes, que obviamente son muy parecidas a las de los exámenes que ustedes van a rendir. En el caso del QBank, son más de 3.000 preguntas que ustedes van a tener disponibles para estudiar. Y lo bueno de esto es que no solamente tienen las preguntas y ya, sino que en el caso de que ustedes elijan la opción incorrecta, siempre les va a arrojar la opción correcta. Les va a explicar por qué no es la respuesta que eligieron la que está bien y por qué sí la correcta debe ser la que debió ser elegida. Entonces, esta es como ustedes pueden ver, los recursos son bastante diferentes, tienen en línea, tienen los libros físicos, entonces es muy dinámico la forma en la que ustedes puedan aprender y para que puedan seguir motivados y se sientan confiados. Lo bueno igualmente de Kaplan es que ustedes tienen hasta un año de plataforma activada para que ustedes puedan repasar y tengan todo el material disponible, e incluso igual si es que quizás quieren más tiempo, si ustedes piden una extensión, igualmente se puede extender la plataforma para que puedan seguir teniendo el material disponible antes de rendir sus exámenes. Entonces, como pueden ver aquí, esto es más o menos cómo luce la plataforma. Es bastante amigable con el usuario, es súper intuitiva. Como pueden ver, ustedes están separados por semana, tienen todos los recursos ahí, si es que tienen videos para que puedan ver, para que puedan reforzar el material. Entonces, en ese caso, es muy, muy fácil poder estudiar. Y bueno, eso es como en general la información que les puedo dar, más o menos como que la imagen, el tiempo en el que ustedes deberían hacer todos estos pasos, cómo es la forma en la que pueden prepararse. Y estos son los estudiantes que hicieron el match este año, que se fueron con nosotros, con ISP. Entonces, son algunos de los estudiantes que nos permitió poner sus fotografías. Como pueden ver, hicieron
el match en New York, en New Jersey, en Connecticut, en la mayoría como en diferentes, bueno, en diferentes hospitales. Acá tenemos otras dos personas que también hicieron en New York y en New Jersey. Entonces estas personas se prepararon con Kaplan, hicieron el match y ahora se encuentran haciendo su residencia en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, estoy gustosa de responderles. Y igualmente, como les contaba, si es que quieren hacer una asesoría personalizada, que hagamos un plan de estudios para cada uno, siempre nos pueden contactar a este email, a mi número, y con mucho gusto yo les voy a ayudar. Ah, y por último, se me olvidaba que tenemos, si es que ustedes entran a este link, pueden descargarse un libro que se llama El Mero Essentials, que es más o menos todo lo que cubre, como una guía y todo para el Step One. Entonces, a todos los que asistieron, muchas gracias y es por eso que les damos este obsequio para que puedan descargarlo y puedan ver más o menos cómo es todo lo del USMLE y del Step One. Muchísimas gracias, Pamela, por la excelente información. Entonces, ¿te parece bien si procedemos a responder algunas preguntas? Sí, totalmente. Perfecto. Aquí nos tenemos una que dice, ¿tengo que completar todo esto para poder trabajar en Estados Unidos o el Step 3 puede esperar? Completar todo eso. Bueno, asumo que completar todo eso lo voy a tomar como si es hacer el Step One, hacer el 2CK y hacer el OET. Estos son tres exámenes que sí son 100% necesarios para poder aplicar a la residencia en los Estados Unidos. Entonces, como les contaba, hay dos opciones con el Step 3. La primera opción es que ustedes lo puedan hacer junto con estos exámenes antes de aplicar al match, porque de esa forma su perfil va a ser un poco competitivo en comparación a otros médicos que probablemente lo dejan para después. Pero por otro lado, también lo pueden hacer durante su primer año de residencia. Eso sí va a ser también un must, digamos. Porque tienen que hacerlo para poder cerrar su expediente, pero sí va a ser durante el primer año. Entonces, espero que sí hayan entendido del todo eso, como todos estos exámenes, para poder hacer la residencia. Buenísimo, la siguiente sería de Carol que pregunta, ¿puedo viajar con una visa F1 de estudios para inglés y luego presentar los STEP? En dado caso de quedar en el match del hospital, ¿te ayuda también a cambiar de estatus? ¿O con cuál visa puedo viajar? Sí, justamente eso sí como funciona. Entonces, nosotros igualmente les ayudamos con todo el proceso de la visa. Entonces, nosotros les ayudamos a sacar la visa F1 que es de estudiante. Si es que tú tienes, por ejemplo, el inglés, que probablemente tienes que hacer más o menos unos 4 meses, por poner como ejemplo el inglés, entonces lo que nosotros sacamos es un I-20. Este es más o menos el documento que las escuelas nos dan a nosotros para que ustedes presenten en la visa y puedan hacer sus estudios en los Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos es este paquete donde ustedes se van a Nueva York a esta escuela, entonces tienen el I-20 de la escuela de inglés y luego solamente se hace como un traspaso de I-20 que se llama. Entonces, y luego ya el I-20 no es de las clases de inglés, sino que va a ser de Kaplan. Entonces eso es muy fácil y luego una vez que tú ya hayas hecho el match, es correcto. El hospital les ayuda con todo el proceso para que pasen de una F1 a una J1, que es la visa de trabajo. Excelente. Pasamos a la siguiente de Ricardo Padilla. Me falta el año internado para graduarme de médico. ¿Ya puedo empezar desde ahora a hacer algún trámite para adelantar? Sí, de hecho, lo bueno igualmente de Kaplan es que ustedes pueden inscribirse ya un año antes de irse. Por ejemplo, si es que estamos en septiembre y ustedes ya quieren empezar a hacer su preparación en septiembre del próximo año, pues ya podemos iniciar con el proceso. Es también justamente lo que nosotros les decimos a algunos médicos que aprovechen, porque igual hay meses en los que nosotros tenemos mejores promociones que otras. Entonces, eso les ayuda a los médicos que, por ejemplo, en octubre casi siempre vienen promociones también. Entonces, si quieren congelar esa promoción y no pagar el precio después, porque obviamente después, mientras más cerca la fecha, más alto suele ser el precio.
Entonces sí le recomendamos a los médicos que pueden aplicar hasta un año antes y sobre todo en el caso del inglés también, si es que se sienten que les falta un poquito por lo que todas las clases son en inglés, entonces ahí sí le recomendamos que quizás durante el internado ya practiquen un poquito para que ya cuando acaben inmediatamente puedan ir a Kaplan y no retrasar el tiempo. Buenísimo. La siguiente sería de Esmeralda, que primeramente dice: buenas tardes. Todos los pasos para aplicar es tanto para una residencia clínica y quirúrgica. Bueno, esto la verdad es que temas más específicos así, nosotros no lo conocemos tanto, pero lo que sí te puedo decir es que la residencia es para todos los tipos de especializaciones. Entonces, por lo general, lo que pasa es que ustedes los 2 primeros años suelen entrar algunas veces a medicina general, por decirlo así, o por ejemplo, cirugía general, cosas bastante simples, tal vez podamos decir como un apendicitis, que ustedes ya sepan, sean expertos en hacer la cirugía y después ya pasan a la cirugía más específica, por ejemplo, qué sé yo, cardiología o algo así, en donde ustedes ya van a poder hacer más específico lo que ustedes quieren. Claro, entiendo. La siguiente sería de Giovanna, que dice: excelente ponencia. ¿Cuánto tiempo antes debería prepararme para los USMLE? Entonces, bueno, aquí hay varias opciones. A veces los médicos toman diferentes caminos, porque, bueno, les cuento que el Step One, hay algunos médicos que optan por hacerlo durante la carrera de medicina. Entonces, por ejemplo, que ustedes están en su tercer año de medicina, pues este sería un gran momento para hacer el Step One, porque como les contaba, estas clases son las que ustedes tienen los primeros 3 años de medicina. Entonces, lo que hacen algunos médicos es justamente como darse un año de su carrera para prepararse para el Step One, dan el examen, lo pasan y después ya regresan nuevamente a seguir con sus próximos 3 años de medicina. Y esto es porque ustedes dan el Step One y tienen hasta 7 años para hacer el CCK. Claro que ningún médico deja pasar tanto tiempo para seguir con el proceso. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que si ustedes ya están, por ejemplo, como en el caso anterior, que solo les falta la residencia, pues ya podrían empezar a prepararse con el inglés en ese caso, o incluso si es que ya quieren empezar a estudiar, pueden contratar el programa On Demand para ya como familiarizarse con todo el material que tiene Kaplan y poder empezar a estudiar y después ya ir a hacer el programa presencial en sí. De ahí también, si es que pues ya están finalizando su residencia, también es ya como que el momento ideal para prepararse para los USMLE, porque especialmente los médicos que ya piensan ejercer su profesión allá, pues ya no hacen lo que se llama la rural, que es en Ecuador. En el caso de Perú, sé que es del Serum. En Bolivia no sé realmente cuál es el nombre exacto, pero ya no lo hacen porque piensan que es como retrasar su carrera. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que apenas acabando el internado, pues ya inician con la preparación de los USMLE. Excelente. Vamos con la pregunta de Brian Flores, que dice: ¿con qué visa necesitarías para poder realizar esas rotaciones? Sí, esa también es una muy buena pregunta porque es una ventaja que si, por ejemplo, tú ya tienes una visa de turismo para ir a los Estados Unidos, puedes hacer con tu visa de turista. Esa es una súper ventaja porque puedes irte un mes, 2 meses, a hacer tus rotaciones sin necesidad de hacer ningún papeleo y ya puedes hacer tranquilamente la rotación y obtener tu carta de recomendación. Perfecto. Vamos con una más de Camila Aguilar, que dice: ¿necesitan tener una preparación con First Aid antes de recurrir a su programa? Muchas gracias por la ponencia. Bueno, eso ya durante el programa presencial pensaría que no, tal vez les dan un poco como de preparación de esto, pero lo dudo mucho porque en el caso de que tú hagas el online, no necesitarías nada de esto porque las clases las tienes en línea, entonces no necesitas nada de esto. Yo podría investigar un poquito más, no tengo una respuesta concreta. Pero por lo que hemos visto, yo pensaría que no, que solamente entras con los conocimientos y el requisito es que te tengas tu título de medicina.
Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Jessica Montero. Buenas tardes, hacer match con varios hospitales, es su pregunta. Bueno, este puede ser un poquito como un truco, digamos, porque lo que pasa es que si es que tú hiciste match, tal vez hiciste 5 entrevistas, puede que hayas hecho el match en los 5 hospitales, pero lamentablemente el médico nunca se va a enterar de los 5 hospitales en los que hizo, solamente el match que hiciste en el hospital en el que estás aceptando la plaza. Entonces, por ejemplo, que a ti no te gusta el hospital en el que hiciste match, aunque es muy difícil que los médicos digan que no, porque es un proceso muy competitivo, pero en el caso extremo de que tú digas, no, no me gusta este hospital, entonces pues voy a esperar a ver si es que me llega otro match, y en el caso de que sí sea mucha como suerte, digamos, hasta cierto punto, o que te hayas destacado mucho, pues tú vas a saber en qué otro hospital hiciste match, y si es que tú eras tu primera opción, pues ahí sí obviamente vas a saber qué hiciste en el segundo hospital. Pero en el caso de que el hospital que la persona eligió sí haya decidido hacer el match, pues ya no tendrías ningún match en ningún hospital. Entonces la verdad es que sí puede ser riesgoso decir que no en tu primer match, porque puede que si por suerte estás en otro, pues como digo, puede ser mucha suerte que eso pase. Pero en el caso de que no, te tocaría esperar el próximo año para poder volver a aplicar al programa del NMP. Buenísimo. Luego tenemos una pregunta de Paola, que agradece por la videoconferencia y pregunta, ¿cuáles son los desafíos que presenta o que han presentado ustedes para asesorar a los, de su, a los estudiantes? Perdón. Bueno, no sé si lo llamaría desafíos, la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto poder ayudarles como que puedan cumplir su sueño de ir a Estados Unidos. Yo diría lo que puede ser un poquito para los estudiantes es que quizás ya quieran empezar con el proceso, pero se dan cuenta que tal vez están un poquito, no se sienten listos con el inglés. Entonces creo que eso puede ser un poquito complicado para ellos por no sentirse cómodos, pero es por eso que nosotros también les ofrecemos estos paquetes, ya sea de clases presenciales ya en Nueva York, para que se vayan ambientando, o si no, clases virtuales para que se preparen con el inglés. Y de ahí otro desafío, yo diría que puede ser, como está fuera de nuestras manos, es el proceso de la visa. La verdad es que tenemos un porcentaje muy, muy chiquito de personas que no les han aceptado la visa, pero en el caso de que eso pase, pues es muy frustrante tanto para el estudiante como para nosotros, porque nosotros hacemos todo lo posible para que les den la visa, porque siempre hacemos el proceso de la misma forma, pues organizamos todos los documentos, sabemos qué le gusta a la embajada, también siempre hacemos como que una pequeña reunión antes de su entrevista para decirles si es que les preguntan cómo deben contestar, qué puede ser mejor en estos casos, pero cuando a veces ya se va fuera de nuestras manos, pues ya no podemos hacer nada al respecto de la visa, nosotros tratamos de ayudarles en lo que más podemos, pero en el caso de que les niegan, pues ese sería un desafío grande que lamentablemente no podemos hacer nada al respecto. Claro que sí. Luego hay una pregunta de Diana Ramírez que pregunta, ¿cuánto cuesta aproximadamente hacer una residencia en Estados Unidos? Eso depende bastante del programa. Entonces, por ejemplo, el presencial, el precio por lo general que suele ser son $9,999, que tiene el valor hacer en Kaplan, en el centro. Por otro lado, hacer en línea tiene un valor de $4,999. Y por lo general, les digo, nosotros tenemos este Multistep, que es un programa para hacer el Step 1 y el 2CK. Entonces, se hace un abono y va a salir un precio, un descuento mayor a largo plazo, porque el Step 1 se queda en los $9,999. Pero, por ejemplo, el Step 2CK está con el 50% de descuento. Entonces, igualmente nosotros les asesoramos con los precios y como les contaba, siempre estamos publicando los descuentos que hay en redes sociales. Justamente en el mes de agosto estuvieron en cambio en promoción los que eran en línea, entonces estaban con el 20% de descuento. Entonces, varía mucho de mes a mes, pero más o menos los precios que mencioné anteriormente son un promedio de valores. Claro que sí. Hay una pregunta más de Camilo. ¿En qué momento se elige la residencia específica a la cual quiero aplicar? Y nuevamente preguntan cuáles serían los precios.
Entonces eso pasa más o menos cuando tú tienes, ya te descargas esta aplicación que es del ERAS. Entonces cuando ves ahí todas las opciones antes de aplicar, tú ya debiste haber analizado tus opciones. Y lo bueno de Kaplan Medical es que igual junto a tu medical advisor, pues ustedes pueden chequear, digamos que a ti te gusta mucho más pediatría o algo parecido, entonces ellos te van a guiar y decirte, estos hospitales son mejor en esto, como que de acuerdo a las estadísticas, por lo general estos hospitales aceptan más en esta residencia específica. Entonces es cuando tú vas a aplicar en el ERAS, en este momento, en esta plataforma. Pero como te digo, siempre los médicos van a estar ayudándote en Kaplan como con todo el proceso para saber cuál es el tiempo en que deben aplicar, qué es más conveniente para ustedes y todo esto. Y bueno, los precios, como mencioné anteriormente, son más o menos 9.999 para presenciales y 7.999 para en línea. Ok. Hay una más de José Ernesto Roca. En el paso de homologar el título con el SFMG, ¿qué ocurre si mi universidad no tiene experiencia en estos trámites, pero que sí está registrada en el repertorio de las universidades médicas? Sí, para homologar tu título en el ICFMG, los requisitos son tener tu título de medicina, que pues todas las escuelas de medicina deberían darle su título al finalizar su carrera y subir las notas traducidas al inglés. Entonces, en el caso de que tu escuela probablemente diga, no, nosotros no damos las notas en inglés, pues tú las puedes traducir tú misma en cuanto siempre nosotros tengamos las notas con el certificado, como con un sello de que estas son las notas en español. Entonces no hay ningún problema. Si es que la universidad está registrada en el repertorio de universidades, pues no hay ningún problema. Lo único que se va a necesitar son es el título como tal, certificado, las notas traducidas al inglés y luego ya el proceso se lo hace en Estados Unidos para homologar el título. Buenísimo. A ver si tenemos una pregunta más. Sí, de Indira Terraza. Pregunta si siendo estudiante de quinto año puedo rotar con AMO. Sí, totalmente. La verdad es que eso ya depende de cada médico, el momento en el que quiera hacer su rotación. Justamente les estaba invitando a todos. Yo le voy a pasar el contacto perdón, el link a Leonardo y a Maricielo del webinar que nosotros vamos a tener de AMO este 9 de septiembre para que puedan estar atentos, donde se va a explicar todo con mucho detalle. Pero sí, en cualquier momento que ustedes quieran hacer una rotación, está disponible para cualquier médico en cualquier año de carrera. Excelente. Shariel Galarza pregunta, ¿cuál sería el precio aproximado del curso? Sí, bueno, espero que igual por si acaso si alguien no estaba, les comentaba que siempre hay diferentes precios durante el año, pero que un promedio más o menos es de 9.999 para las presenciales. Por lo general vienen hasta con un 20% de descuento y también el 2CK pasa lo mismo con un 20% de descuento. Entonces, al hacer los dos pasos, pueden obtener un 40% de descuento, pero como tenemos este paquete que se llama Multistep, pueden obtener hasta 50% de descuento en el Step 2CK, que va a ser un descuento mayor a largo plazo. Qué bueno. Indira pregunta, ¿cómo puedo rotar con AMO si no tengo visa? Sí, justamente esa es la ventaja que les contaba, que ahora con la pandemia también hay rotaciones virtuales, entonces igualmente tú te puedes inscribir y hacer todo en casa en línea, entonces no hay ningún problema. Pero sí, igualmente si es que tienes la de turista, en cambio puedes ir sin ningún problema a los Estados Unidos y hacer la rotación. Perfecto, esa sería la última pregunta. Perfecto. Por último, bueno, quiero invitarlos a todos a seguir las redes sociales. En Instagram, Kaplan Medical-ISP. En Facebook, el grupo USMLI, el de Grupo Ecuador, Perú y Bolivia. En Instagram, nuevamente, la zona B de FelsoCEM. Y en YouTube, el grupo de consejería zona B de FelsoCEM. Bueno, sé que muchos han estado esperando la rifa de la QBank y me complace anunciarles que esta será gratuita para todos ustedes.
como un regalo de parte de Kaplan, les vamos a estar dejando el link para que puedan acceder a ella. Así que les agradezco a todos por su presencia y reitero mi agradecimiento a Pamela por la excelente ponencia. Ha sido un gusto poder escucharte y saber más de Kaplan. Y esperamos poder seguir ayudando desde Felsosem y Kaplan a todos ustedes. Muchas gracias.